Dos de cada tres personas del mundo viven en la pobreza. La mayor parte de ellas se encuentran en los países del llamado tercer mundo. En 1956, la FAO lanzó un llamamiento contra el hambre. Un grupo de mujeres de Acción Católica recogió esa llamada y creó la primera campaña de Manos Unidas. Desde entonces, esta organización no gubernamental para el desarrollo, católica y de voluntarios, trabaja sensibilizando a la población española y financiando proyectos de desarrollo. En Antananarivo, capital de Madagascar, cientos de familias vivían en chabolas situadas en el basurero de la ciudad. Con el apoyo de Manos Unidas, el padre Pedro Opeca, que ha recibido del gobierno francés la medalla de la Legión de Honor, ha construido para ellos más de 3.200 casas. Cuando llegué por la primera vez aquí, en este vertedero, yo comprendí que aquí hablar, dar consejos, sería burlarse de la gente. Optamos por comenzar a callarnos y a trabajar a la par de ellos en medio del pueblo este del vertedero. A través de proyectos como estos, damos respuesta a necesidades sentidas por los más pobres. Las solicitudes llegan a Manos Unidas desde muy diversos puntos del mundo. Una vez estudiadas y aprobadas, las iniciativas se desarrollan en comunicación directa con sus destinatarios y responsables, garantizando que los fondos que recibimos de la sociedad española llegan a su destino. Los proyectos responden a cinco grandes prioridades del desarrollo. Atendemos iniciativas encaminadas a la promoción social de las zonas más desfavorecidas del mundo. En África subsahariana, el porcentaje de personas sin acceso a fuentes de agua seguras alcanza el 42%. Manos Unidas hace frente a esta situación financiando programas de desarrollo comunitario, como esta gran presa situada en la localidad de Tuuru, en el norte de Kenia, que garantizará el suministro de agua a más de 250.000 personas. Antes de que empezase el proyecto, en esta zona solo había unas pequeñas fuentes esparcidas, y la gente tenía que andar 20 kilómetros para conseguir agua. Ahora, el proyecto abastece a mucha población y eso permite el desarrollo de instituciones como la escuela y la mejora de la situación económica de las familias. La educación es la mejor base para el desarrollo. Por eso, el equipamiento de escuelas y centros de capacitación para la población infantil y adulta es otra de las prioridades en las que Manos Unidas invierte muchos esfuerzos. Un ejemplo es esta escuela situada en la localidad ecuatoriana de Cariamanga, o los diversos proyectos educativos financiados en Tailandia para la etnia Karen. Otra de nuestras prioridades es la sanidad. Manos Unidas capacita a promotores de salud y apoya la construcción y equipamiento de dispensarios y hospitales. Entre ellos se encuentra este centro sanitario que atenderá a la población más desfavorecida de los suburbios de Nairobi. Estamos muy felices con Manos Unidas, porque esto nos permitirá ampliar los servicios y tener 5 o más doctores viendo pacientes y tratándolos. Ahora solo tenemos uno. Cuando el hospital esté terminado, podremos salvar la vida a mucha gente de los slums. La ganadería y la agricultura son el medio de subsistencia básico en amplias regiones del mundo. Manos Unidas financia proyectos muy diversos orientados a mejorar la calidad de vida de las poblaciones residentes en áreas rurales. En los municipios bolivianos de Ingre y Guacareta, 282 familias indígenas que vivían en una situación de esclavitud en grandes haciendas han podido comenzar una vida en libertad, recibiendo apoyo para la adquisición de tierras, huertos y ganado
y formación en técnicas agrícolas y ganaderas. La promoción de la mujer se tiene en cuenta en todos los proyectos que financia Manos Unidas. Además, muchos están orientados específicamente a la promoción femenina. Así, en la pequeña aldea de Colmilacunta, situada cerca de la ciudad de Balasore, en el estado indio de Orissa, mujeres sin casta han podido organizar grupos de ayuda mutua.